Buen día, buen día. Anoche no pudimos grabar ya porque nos siguieron de ahí de la carretera. No sabemos si eran vacas, no sabemos qué eran lo que había ahí. Llegamos bien cansados. Llegamos hasta con espinas, hasta por donde no. Al guate, andamos al guatado todos ahorita. Y lo peor de todo es que tiramos el galón de agua. Pero apenas dimos con el punto del agua ahorita, así que muy pesado, muy pesado. Esta gente que nos siguió, yo pienso que son gente que nomás está para hacer el daño. Y tuvimos que tirar para que se devolviera, pero como estamos muy pegados a la carretera, toda esa parte de ahí hay mucha revisión. Hemos dormido muy poco, ahora sí vengo bien cansado, vengo lastimado de la rodilla. Vengo muy lastimado de la rodilla, voy a bajar poquito. Ale se fue ahorita, no quiso parar, anda al agua. Y el Dave, aquí está el agüita ya. Y tomamos agüita de la agua muy, muy sucia, de un represo, pero ahorita aquí ya el agua, esta, parece que es agua limpia, ya se escucha correr, entonces está agua de la nieve que viene de arriba, y vamos a ver si se alcanza a ver la montaña, porque ya le vamos pegando, así que a la noche probablemente ya estamos en lo mero altito de la montaña. Fue una noche muy pesada, una noche muy, muy pesada. Y hace apenas también, cuando estaba aclarando, nos corretearon, nos venían siguiendo en moto. Pero yo creo que le pasamos por ahí, no sé, algún sensor o nos miraron por ahí alguna cámara, pero nos venían siguiendo. Nosotros vamos dale y dale ahorita. Vamos dale y dale, cansados, un poco lastimados ya. Y tenemos que subir, todavía nos alcanza a ver lo alto de la montaña por allá, miren. Allá a lo alto apenas alcanza, mira. A esa montaña tiene nieve arriba. Vamos a ver si nos vamos a tirar por ahí o nos vamos a tirar por un lado donde hay unas antenas. Pero lo importante es que andamos bien ahorita, a pesar de todo. Nos hemos encontrado dos americanos caminando porque agarramos un pedacito de vereda y se nos quedan mirando. Se nos quedan mirando y nos sacan poco la vuelta, Nos saca un poco la vuelta, pero pues es normal. Creo que nosotros también lo haríamos de esa manera. Bueno, voy a bajar ahora sí a tomar agua cristalina, porque allá tomamos pura agua con miados de vaca. ¿Dónde fueron? Ahí está la agüita, miren. Ahí está la agüita ya. Ahí está la agüita corriendo. Pero ahora no me escucha. Mire, no, hombre, aquí sí, ya se me hacía que no encontrábamos agua. Ya de aquí para adelante, ya otra vez todo el camino, vamos a tener agüita porque hay mucha nieve arriba de la montaña. Lo importante es que andamos aquí manqueando, andamos ya manqueando, pero andamos bien. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. 50 años el viejón y todavía podemos andar cañones y montañas, cruzando zacatales, serpientes, víboras y quién sabe cuántas víboras de dos patas más que hemos cruzado por todas estas montañas. Alex, ¿cómo anda? Pues aquí ya echaba ganas, pero
Los pies, las patas, las rodillas. Todo duele ya, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Pierna. La pierna. Pero lo bueno es que ya tomamos agua. Sí, lo bueno que esta agüita nos aliviana. Yo estaba preocupado, no pensé que íbamos a encontrar más agua. Tomamos un descanso y le seguimos para alcanzarle a llegar a la montaña a la noche. Yo creo que ya como oscureciendo ya le llegamos a la montaña. Le toca lo más pesado. Todavía falta lo más pesado. Falta lo más pesado, sí, todavía. Bueno. Pues vámonos. Va. A seguirle recorriendo. Aquí llegamos ya a la cueva, famosa cueva de la campana que tenemos. Tenemos mucho tiempo queriendo entrar aquí y no hemos podido porque como está lejos y estaba un poco peligrosa, no sabemos animales que hay aquí adentro. Entonces vamos a tratar de entrar un poco aquí ahorita, a ver cómo nos va ahorita con la rodilla. Vamos a aprovechar ahorita que vamos pasando por aquí. ¿Quién se anima? ¿Tú, David? ¿Tenemos piola? Sí, ahí traigo una piolita, ¿verdad? Te digo porque te va a lastimar con la rodilla. Traigo, esa está muy cortita, vamos a ponerle otra más larga. Ahí está. No, es que vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso. Esta cueva antes tenía unas rejas. Mira nomás cómo traigo los ojos. Antes tenía una reja porque no tenía que entrar uno con permiso, pedir una llave y poder entrar aquí. Y ahora no, parece que ya la quitaron. Y ahorita se va a meter David ahí a ver qué hay aquí adentro. A ver si podemos entrar un poquito. Vale, es más que no te vas a poder meter porque estás tosiendo, te va a hacer daño ahí abajo. Pero aquí no hay de ese guano de murciélago, David. ¿No hay? No. Ah, bueno, entonces sí. Pero bueno. Si te sientes mal en cualquier momento, cogiste y sacamos rápido, ¿no? Okay. Y se mira basura ahí, falta que se metan los migrantes aquí. Ahí está. Cuidado ahí. Tobio. Qué locura. Yeah, mira. Se miran huesos. ¿Huesos? Sí. ¿De animales o de qué? A ver, déjame bajar. ¿Seguro? Ah, sí, déjame bajar, dice. Dice que se miran huesos allá. Vamos a ver. Sí. Déjame que llegue un pedacito, ya dices, ¿no? Mira. A ver. A lo mejor son los mismos animales que come el puma aquí. Ese parece. No se mira bien, pero. A ver. A ver el otro. ¿Ya no hay más? Sí, te lo traigo. A ver. Allá más adentro se mira algo, David. ¿O no es? Sí, sí es. ¿Qué es? ¿Qué es? Es humano mejor. ¿Humano? Sí. Ahí voy para allá. Es un cráneo. Ahí voy para allá. Pues aquí nos encontramos poquita basura y parte de lo que es un cráneo, ¿eh? Ale, ¿me pasas un agua para lavarme las manos? Es que agarré los huesos. ¿Y usted aquí, viejo? ¿Cómo está lleno de telarañas este? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Ahí está. Ese es la araña. Mira este. Yo lo he enterrado en los animales aquí, mira. Mira.
Ahí está, mira. Mira, ya tiene rato porque ya está seco. Ay, no traigo mucha pila. Yo sí, ahí está. Acá hay pedazos para adentro, mira, aquí lo arrastró algún animal, lo arrastró para acá. Cuidado, vale, agárrate de ahí, del ese, de la cuerda. Sí. Ay, muy bien, muy bien. No te vas a caer ahí. Hay huellas de puma. Hay huellas de puma. Hay huellas de puma, ahí están abajo, mira. Ahí está bien marcada. Mira, todo esto está al lado. ¿Qué pasó? El tobillo. Mira, todo esto está en los pedazos del cráneo, mira. Mira. Cuidado, David, cuidado. Cuidado, vamos a entrarle un poquito más. Es que todo esto, David. Cuidado, cuidado, David, cuidado. Está regaloso. No, todo esto se viene a la gente. Todo esto pasa a la gente por acá. Entonces, si hay maleantes, hay alguien que haga el daño. Ahí está. Les hace el daño. Miren, aquí hay más, miren. Aquí hay más. Mira nomás. ¿Qué? No había entrado yo a esta cueva, viejo. No, y sigue. Esta cueva tiene un lago allá abajo, dime. Alex, hay murciélagos, ten cuidado con la tos. Ahí está un murciélago, te digo, viejo. ¿Va a hacer daño el experimento, Saludos, ¿tú? Mira, ahí los animales donde se meten ahí, mira. ¿Sabes qué? No andamos bien preparados ahorita. Vamos, aquí está otro pedazo, mira, Alex. No estamos preparados para esto. Está bien hondo esto. Vale más salir de aquí. No trae caso, David, seguile. No. No trae caso. No paso por ahí de todas maneras, lo que quisiera. No. Está bien hondo. Mira. Pero este ahí tenemos que hacer un reporte. Este ahí tenemos que hacer un reporte aquí. Se lo llevaron los animales para allá, para adentro. Mira. Vénganse mejor. Vale más salir aquí, ya nos van a poner una trampa aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué es? Ah, se escuchó un animal, dice. Vente, David, vente. Vámonos. Písale aquí arriba. Písame. ¿Seguro? Ahí se escucha otra vez. Ahí se escucha otra vez. Písame el hombro. Es que aquí se meten los. Se meten los pumas. Una persona se cayó. Vino a buscar agua. O lo echaron para adentro aquí y se lo llevaron para allá. Para... Lo mismo, Ale. Vámonos, vénganse. Ya. Los mismos animales. Súbete, hijo. Ayuda. Písale, tira. Ahí va. Espérame. Aquí me agarro este. Ahí va, dime. Ahí voy, Cuidado con el balón. Cuidado con el balón. Vamos. Bueno, vamos a seguirle por todo este cañón y allá arriba hay otras minas. Hay otras minas ahí en el lugar y vamos a llegar a checarla. Todo lo que uno se encuentra y lo que, imagínense, la gente nomás pasa y pasa por ahí y ese hueco tiene más de 80 pies de profundidad. Imagínense lo que hay allá adentro. Pero aquí vamos a seguirle por todo. Por toda esta cañada, a llegar allá arriba. Y vamos a checar las otras, a ver qué hay ahí. Y vamos a, si vamos, alcanzamos a llegar arriba, a lo mero alto de la Sierra Grande, y vamos a quedarnos allá esta noche a dormir. Lo que no miro es agua, viejo. ¿Eh? Lo que no miro es agua, ya me queda la última. Y yo creo que
hay un ojito de agua casi al pie de la montaña. Si tiene agua ya le hicimos, y si no, vamos a seguirle dando. Lo que sí les voy a decir que allá arriba sí hay osos y pumas demasiado. Es una cantidad de animales de uña que hay allá arriba, que no tienen idea. Así que ahí vamos a pasar la noche, en ese lugar. Tomar agua del represo porque Alex. Vénganse. Ahí vamos ya. Un poquito más y ya alcanzamos a divisar Tucson. Juego con la uña de gato. Sí. Aquí llegamos al otro ojo de agua, miren, el que les decía, y sí, tiene bastante agua. Ahí está, miren. Mira más limpia esta. No, esta ahí está más limpia. Hay que agarrar una poquita de agua. Ya con esta ya la hacemos, ¿Y esa es agua de lluvia o de la tierra? No, esta es agua que brota aquí. ¿Ah, sí? Y es la única que hay porque ya no va a haber. Así que ya, hasta que lleguemos a las pilas allá abajo. Ahí está una, Alex. Órale. ¿A otra? Ahorita saco el filtro, ¿verdad? Estamos. Sí, aquí está otro. Y también tiene agua, miren. También tiene agua este. Como no hay mucha agua en estos lugares, es donde se ponen los pumas a cazar, a esperar que baje la presa aquí. Y ya que se arriman, es cuando llega el puma y caza los venados cabalines. Miren. Bueno, vamos a seguirle para alcanzar a llegar ahorita en la tarde arriba. ¿Cómo está por allá? ¿No hay mucha uña de gato? Está lleno acá. Por aquí está más o menos, si quiere vénganse por acá. Ahí vamos. Miren nomás.
Hemos llegado a lo alto de la sierra. Está haciendo viento, empezó un vientecito, pero hemos llegado a lo alto de la sierra. Así que ya nomás nos queda bajar y recorrer algunas millas más. Pero vamos a recorrer ahorita de noche para alcanzar a llegar allá abajo. Miren nomás, miren. Allá se alcanza a ver Tucson. ¿Cómo ves, Ale? Ya nos costó subir esta montaña, esta sierra, pero dice el viejo que ahí está el destino. Ahí está nuestro destino, allá mira, pasando esa que está ahí, esa montaña, ese cerro de ahí. Pero lo vamos a cruzar ahorita, en la noche vamos a cruzarlo. Y ya bajando y caminamos algunas millas más, pero ya por lo parejo. Pero mira nomás, ya hay civilización.